Buenas noches. Hola a todas, a todos, una vez más. Año 2024. Comenzamos eh, con el secretario de Tolkien. Eh, conmigo está, como siempre, mi queridísima compañera Are de Larfeiniel. ¿Cómo estás? Casi la lío y en vez de quitar la música le doy a finalizar transmisión. <laughs> <laughs> Va súper bien el año. Como 35 programas y todavía estamos aprendiendo a usar esto. <laughs> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que al ciento y pico aprenderemos ya y, y tendremos el, la maestría. Bueno, pues estamos aquí una vez más leyendo las cartas de Tolkien. Como veis, eh, la antigua y la edición, esta segunda edición ampliada y revisada, tenemos ambas. En, lo hemos estado hablando. En principio vamos a continuar leyendo la, edición, la primera edición, la antigua, la de 1981. Pero sí que haremos anotaciones con respecto a la edición ampliada y revisada. ¿vale? Eh, si alguien quiere echarle un vistacillo, hicimos un programa especial en esta Estel Compasada, en donde leímos ocho cartas, ocho que consideramos, digamos, cartas bastante interesantes, eh, tanto de la vida de Tolkien como de su obra, de su familia. Entonces, yo os recomiendo que le echéis un vistacillo, es un vídeo que está colgado en YouTube por si queréis ojear. Y eh, estamos muy contentos porque además de empezar año nuevo, empezamos nuevo periodo dentro de este epistolario. ¿vale? Este periodo es directamente centrado, está directamente centrado en la publicación del Señor de los Anillos, ¿no? el éxito eh, inmediato que va a tener la obra. El 29 de julio de 1954 se va a publicar este primer volumen, La Comunidad del Anillo, lo cual va a suponer en la vida de Tolkien pues, un grandísimo cambio. Eh, tanto en su actividad, como decía, epistolar, en sus cartas, que va a ser más productiva que nunca, eh, como bueno, pues en su vida más literaria. ¿no? Siempre ha sido muy académico, pero aquí se va a centrar directamente en, en esa vida literaria. A esta época pues, eh, van a pertenecer cartas eh, pues las más largas que vamos a encontrar, todas o casi todas ellas dedicadas a admiradores que le van a escribir porque le van a pedir pues, más información ¿no? sobre el Señor de los Arillos. Eh, no sé si quieres sumar algo más. Que tengo un ordenador nuevo, entonces espero ya poder entrar siempre en condiciones Exacto. y al menos yo ahora puedo compartir cosas, ¿no? Depende del resto de la gente para que me compartan las cosas. Perfecto, perfecto. Y vamos por la carta 148, ¿verdad? Uh -huh. Eso es. Voy a poner el banner. Eh, vamos a darle. Hoy tenemos un programa cortito en el que vamos a leer cinco cartas. Porque la siguiente eh, será una carta larga, una de esas cartas en las que eh, Tolkien se va a explayar para pues, explicar muchas dudas. Entonces, en principio, este programa de hoy será algo más corto. Bien, pues todo tuyo, Haré Muy bien, pues voy a ello. Empezamos con una carta a nuestra conocida ya Catherine Farrer del 7 de agosto de 1954, en la cual el prefacio dice así. El primer volumen del Señor de los Anillos, La comunidad del anillo, se publicó el 29 de julio de 1954. Y así va la carta. Me temo que hay todavía varias erratas en el volumen 1, incluyendo la de la página 166. Pero en Asturians es deliberado y representa un triunfo final sobre los arbitrarios impresores. Harold parece tener un pedante muy instruido como jefe de revisores de pruebas y empezaron a corregir mi inglés sin consultarme. El fin, por Elvan further por further, try to say por try and say, etcétera, etcétera. Debí tomarme el trabajo de probarle su propia ignorancia y de reprender su impertinencia además. De modo que, aunque no me importe demasiado, me puse firme acerca de nasturtians. Siempre lo he dicho. Parece ser una anglificación natural que comenzó poco después de que el indian cress se naturalizara, venido del Perú, creo, en el siglo XVIII, pero su empleo sigue siendo minoritario. Lo prefiero porque Nasturtium es, por así decir, engañosamente botánico y falsamente adquirido. Con este fin, consultó al jardinero de la facultad. ¿Cómo llama esto, jardinero? Lo llamo tropae, Tropaeolum, señor. Pero cuando habla con catedráticos, digo Nasturtia, señor. No Nasturtium. No, señor, esos son los perros. Y ese parece ser el hecho de la nomenclatura botánica. Este ha sido y continúa siéndolo un año aplastantemente trabajoso. Tantas cosas a la vez, cada una de ellas necesita de una atención exclusiva, reclamaron a Gawain, que se repetirá el próximo mes. Y estoy luchando por seleccionar entre la masa de material privado sobre las lenguas, las escrituras, los calendarios y la historia de la Tierra de la Tercera Edad, lo que puede resultar interesante para los aficionados a esas cosas y lo que quepa en el espacio disponible, unas 40 páginas. Pero el tiempo apremia, pues tengo que ir otra vez a Irlanda a mediados de septiembre y luego a Bélgica. Después, el periodo escolar estará cerca. Bueno, pues empezamos con esta primera primera carta. Eh, muchas gracias, Amrod, por haber por haberlo puesto, que pensaba ponerlo yo yo ahora, aunque, bueno, falta ahí un espacio. Lo has puesto, lo has puesto raro. He copiado y pegado, Ponlo vale, tú mejor si quieres, porque he y pegado directamente. Y eh, me he detenido a, a saludar a, a nuestro amigo de Entre Orcos y Hobbits, que estuvimos eh, en el, el Esmeal de Númenor el otro día haciendo un. La con él A ver si sí, lo estoy poniendo ya, dándome un momentito. A ver qué estoy. Bueno, mientras puedo, como puedo hacer dos cosas a la vez, eh, os voy contando que esta es una carta curiosa porque Tolkien siempre llamó la atención por su manera de escribir, de escribir las cosas. Entonces, eh, desde un primer momento se le recriminó o. O se le dijo que para ser filólogo había ciertas cosas que no escribía correctamente, pero al contrario, ya sabéis que Tolkien siempre ponía y daba un porqué. Y yo creo que esta carta pues va a mostrar un poco qué es lo que él quería decir cuando cuando cambiaba algunas palabras. Entonces, bueno, pues efectivamente esto ya lo he puesto. Las diferencias son Elvin, o sea, al final lo he puesto Mario también. Ah, no, lo he puesto Elvin elfin por Elven, que vendría a ser algo élfico. Uh -huh. Farther por Fordor, que significa en inglés más allá. Y try to say por try and say, try to say sería intentar decir, y try and say es intentar y decir. Y son unas, unas expresiones un tanto arcaicas en cuanto a Tolkien. Eh, más adelante os voy a hablar de la parte de Elves, que forma parte de la carta número 151, entonces no me voy a, que es la otra carta que tengo que hablar yo, entonces ahora no me voy a centrar en ella, sino que me voy a centrar más en la parte de los nasturtians y los nasturtium y todas estas cosas que yo como persona que no tiene absolutamente ni idea de plantas eh, me he vuelto un poco loca. No soy bióloga, pero es que además las plantas me dan bastante igual y se me dan fatal. Entonces, bueno, pues lo siento mucho. Entonces vemos que aquí hay un, un, una divergencia entre dos términos que serían nasturtians, que también lo voy a escribir, porque la verdad es que son términos bastante similares, nasturtians, y luego por otro lado sería nasturtium. Nasturtium. Vale. Vamos a ver. Tolkien utiliza el término nasturtians y el corrector de la obra se lo cambia a nasturtium. Pero él insiste en que el término correcto y el que el término que quiere utilizar es nasturtiums, no nasturtium. Porque son plantas distintas. Lo que pasa es que al, por asimilaciones de la lengua, los nasturtiums se han asimilado a los nasturtium, pero no tienen nada que ver. Y entonces él utiliza como también argumento de autoridad al jardinero, el cual dice, no, no, yo sé la diferencia. Lo que pasa es que, bueno, pues los catedráticos dicen lo no, que les da la gana. Entonces... Efectivamente Tolkien tiene razón, los nasturtiums y los nasturtiums son plantas distintas. Los nasturtiums vendría a ser la planta que él sí que quiere, que os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar cuál es, ¿eh? ¿Perdón? Por fin, ahora puedes compartir pantalla. Sí, ahora puedo compartir pantalla. <laughs> Estoy muy contenta. Dale. Voy. Vamos a ver. Esto es un nasturtium. ¿Vale? <laughs> ¿Qué, son los, ¿Qué son los nasturtians? En español vendría a ser, voy a deciros todos los nombres que aparecen en la Wikipedia, ¿vale? Sería capuchina, taco de reina, espuera de galán, flor de sangre, llagas de Cristo, masturzo de Indias, pelón. O texhao. y más importante en inglés se utiliza el término Indian tres que es el término que utiliza Tolkien en la carta que dice: "Parece ser una glificación natural que comenzó poco después de que el Indian Crest se naturalizara, venido del Perú, creo, en el siglo XVIII". Pues Tolkien aquí bien y mal. Por un lado, efectivamente, esta planta viene, parece del Perú y demás, pero no es del siglo XVI, sino es, es incluso anterior. Fueron los jesuitas los que fueron introduciéndola a lo largo de toda Europa. O sea que es, es anterior al siglo XVI, pero, digo al siglo XVIII, como dice Tolkien, pero la verdad es que está ahí bastante bien orientado. Entonces, como veis, esta, estos Nasturtiums perdón, estos nasturtiums, son los que parece que crecen en torno a Bolsón Cerrado y que lo más seguro es que estuviera en torno a, a toda la comarca. Si bien es cierto que otras personas dicen que viene de Sudáfrica y que hubiera estado gracioso. Pero bueno, en la parte de español dicen que los trajeron los jesuitas y en la parte inglesa dicen que vienen de Sudáfrica. Entonces, la verdad es que no tengo muy claro de dónde viene. Supongo que cada país dirá que viene de un sitio distinto y ya está. Lo que sí que está claro es que parecen no ser autóctonos de Europa, sino que sí que fueron introducidos en la Edad Moderna. Eh, esto serían los Nasturt. Pero ahora vamos a ver qué son los lo otro, ¿vale? Que también lo he sacado aquí. Los, otra plantita, que es con la que se confunde, vais a ver que no se parece absolutamente en nada, por lo cual Tolkien tenía razón, como muchas veces. Y aquí tenemos lo que vendría a ser un nasturtium, que viene a ser un berro. O sea, he cogido el dibujo, pero son los típicos berros de agua, que son de los berros más antiguos, que son este tipo de plantas que se han utilizado para caldos, para guisos y demás, ese tipo de follaje que era muy útil porque era nutritivo y era muy fácil de encontrar. Entonces, claro, a Tolkien, pues obviamente no es en esto, en este tipo de plantas más vulgares, en lo que está pensando cuando está seleccionando eh, Bolsón Cerrado, sino que estaba pensando en las otras flores mucho más llamativas y mucho más bonitas. Y además no se nos olvide que es en un momento bastante importante porque al final Sam es, es jardinero, es, es a lo que él se dedica y es su trabajo. Entonces, pues al final no es una planta que no está elegida no está elegida al azar. ¿Quieres algo más sobre la nomenclatura botánica o continúa? <laughs> Creo no, que está muy bien. Sam. Eh, está claro que yo imagino Bolsón cerrado más con las nasturtians eh, que con los nasturtiums. ¿no? Yo creo que son bastante más bonitas, ¿no? Al final los berros son mucho más corrientes. Hmm. Había buscado también qué significaba, por curiosidad, la palabra Cres, que es Indian Cress, que vendría a ser berro. Entonces, ah. el Indian Cress es el berro indio, que es esto. Entonces, claro, también por eso en el inglés se empieza a confundir, porque si para ellos Nasturtium es un berro y a Nasturtian la empiezan a llamar berro de las indias, pues ya ya la hemos liado o sea, ya la hemos liado del todo pero bueno, también es la gracia de la lengua ¿no? y la filología que tiene, y más bien de la etimología que tiene estas curiosidades sí. y ya continuando un poco sobre la vida de Tolkien, vemos que está estresado para variar sigue teniendo muchísimo trabajo, sigue sin entregar Sir Gawain fatal su rollo no hace más que reclamarle Sir Gawain, Sir Gawain, Sir Gawain. Y ya, bueno, pues de las estas lenguas, escrituras, calendarios historia de la Tierra Media, si recordamos programas anteriores, estaba terminando ya, eh, ya había entregado la, la, el, eh, las dos torres y prácticamente está terminando de corregir el retorno del rey y está haciendo esos apéndices que son en los que va a incluir en estas páginas, eh, estos es 40, como él bien indica, este, estos documentos. Y ya está. Muy bien. Me ha gustado en esta carta cómo traslada el diálogo con el jardinero. ¿no? Como bueno, y le pregunté al jardinero y, y claro, eh, el plasma en la carta, eh, el diálogo el diálogo como si fuera un cuento. no hmm. Bien, pues eh, bueno, comentar que la Estelcon, la Mereza Verzad de, de la Sociedad ah, sí. Tolkien Española, eh, ¿quieres comentarlo tú? Sí, perdón, se me ha ido. <laughs> Pero si quieres comentarlo tú, me da igual. No, no, vale, dale. No, a ver, en la, dos cosas. Como hemos hablado y tenemos aquí eh, esta carta, por un lado la 148 está ampliada en esta versión. No dice gran cosa que pueda aportar más a esta carta. O sea, es verdad que la original es esta. La, la parte más jugosa es esta. Pero hay tres párrafos más en la cual estáis pidiendo, que a Catherine, perdón por haber tardado en contestar. Y luego hay una carta adicional entre la 148 y la 149 que ahora es más con, conocida como la 148A. Que es, la, que es una de las cartas que trató Amrod en el programa que hicimos desde la Selcon que ha mencionado previamente. Que también es esta Catherine Farrer. Entonces, si queréis ver, está ya colgado en YouTube. Es el último. Eh, es, creo que está titulado el Secretario de Tolkien, Especial Nuevas Cartas o Especial Cartas o Edición algo. tiene y revisada pusimos. Tiene ampliada y revisada. Algo así. Es. Hmm. Sí, 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 sí. Estupendo, sí. ¿no? pues damos el salto a la siguiente. Es eh, la carta número 149 a Reiner Angwin, datada el 9 de septiembre de 1954. En esta ocasión la, la leo yo. Eh, la introducción de Humphrey Carpenter dice, en agosto empezaron a aparecer notas críticas sobre el Señor de los Anillos. Vamos a ver qué le ha parecido a la crítica este primer volumen. Tolkien contesta. En cuanto a las críticas, son mucho mejores de lo que me temía y creo que habrían sido mejores aún si no hubiéramos citado la observación sobre Ariosto o, en verdad, no nos hubiéramos inmiscuido con la extraordinaria animosidad que C.S. Lewis parece despertar en ciertos círculos. Me había advertido hace ya mucho que su apoyo podría hacerme tanto daño como hacerme bien. No lo tomé en serio, aunque, en cualquier caso, no habría deseado nada más que se me asociara con él, pues solo por su apoyo y amistad. Fui capaz de luchar hasta el final de mi obra. De todas formas, muchos comentaristas parecen haber preferido ridiculizar sus observaciones a leer el libro. La desventaja, inevitable, de publicarlo en tres partes se ha evidenciado en la ausencia de forma que muchos lectores han encontrado. Pues eso es cierto si se supone que un volumen haya de sostenerse por sí mismo. En parte puede culparse de ello a la trilogía, calificativo que no es verdaderamente exacto. Hay demasiada jovitería en el volumen primero, Tornado por sí mismo, y varios críticos evidentemente no han pasado del capítulo 1. Debo decir que tuve el infortunio de caer en manos del Daily Telegraph durante la ausencia de Geman. Mi obra no está en su línea, pero él al menos no es un ignorante ni un paleto. Peter Green parece ser ambas cosas. No lo conozco ni sé nada de él, pero es tan grosero que se vuelve sospechoso de malicia. Aunque pienso en realidad que el resfriado le resultó más útil a Edwin Muir del Observer y a Lambert del Sun-Times, con un ligero alivio del precedente. Me siento muy desconcertado por las observaciones acerca del estilo. No espero, ni esperaba, que a muchos les divirtieran los hobbits ni que se interesaran en la historia general y sus formas, pero la discrepancia de juicios sobre el estilo, que uno habría esperado referidos a normativas independientes del gusto personal, son muy extrañas, desde la cita laudatoria de Boys on Paper, que no tiene un único estilo. Entiendo que no estás del todo insatisfecho, pero ha habido algunas crónicas muy apreciativas aparte de C.S. Lewis, que tiene la ventaja de conocer la totalidad, aunque por lo general no en los sitios encumbrados. Cherry Man en Truth y Howard Spring en Life dan ocasión de placer a la propia vanidad y también el final de Cherry Man. Que se siente ansioso por abalanzarse sobre el segundo y el tercer, volumen. el tercer volumen. Ojalá otros sintieran lo mismo. José, en el Guardian, fue muy elogioso en unas pocas palabras y me interesó especialmente la larga nota aparecida en el Oxford Times del mismo director, pues proviene de alguien fuera del campo de, com de competencia y él mismo parece haber disfrutado. Me envió a un entrevistador, aunque no sé qué guisará para el o mail esta semana. Bueno. Esta carta resulta ya inusitadamente larga. En medio de ella se presentó el profesor Dardenne de Lieja para acosarme con un trabajo filológico que debemos preparar. Bien, eh, por suerte, Humphrey Carpenter va a añadir en las notas de esta primera y segunda edición estas críticas, así que podemos ver las críticas negativas y las críticas positivas. Bueno, comentar que esta carta también está ampliada en la edición revisada, en esta segunda edición de 2023, eh, y esta ampliación no es realmente eh, muy significativa. Nos habla Tolkien, eh, o comienza la carta disculpándose por la demora a la hora de escribir a, a rangwin y nos describe también algunos problemas de salud que va a tener eh, a su vuelta de Irlanda. Bien, eh, al principio de la carta... <coughs> Todo nombra a Ariosto. Eh, que no lo conozca, Ariosto es un poeta medieval, es conocido sobre todo por el poema Orlando Furioso, he buscado desde el año 1516. No y es ya es moderno, ¿no? <laughs> en este caso. <laughs> Perdón, es verdad, no, no sería moderno, tienes toda la razón. <laughs> y eh, lo nombra porque seas Luis. En la sobrecubierta de este primer volumen de la comunidad del anillo comparará a Tolkien con Orlando Furioso y con el poeta y con Ariosto, ¿vale? Poeta moderno. <laughs> Bien, nos vamos al meollo, vamos a ver un poco las críticas, ¿vale? Cortito, no os quito mucho tiempo. Primero nos habla de Peter Green, que nos... Estas son las críticas negativas. Nos habla de Peter Green. Que es el biógrafo de Kenneth Graham, ¿vale? y va a escribir en el Daily Telegraph, Daily Telegraph el 27 de agosto de 1954. Crítica negativa. ¿eh? Supongo que su intención es ser tomado en serio, y me temo no encontrar motivo adecuado alguno para hacerlo así. Y no obstante, esta obra informe tiene un atractivo innegable, especialmente para el crítico resfriado. Tolkien quien en su carta ¿no? nos habla también de, de. No sé muy bien a qué se refiere con ese resfriado, la verdad pero sí que parece haberle contagiado al siguiente crítico. Este es Edmund Muir, que escribirá en El Observer el 22 de agosto de 1954 lo siguiente. Este libro notable hace su aparición con una desventaja. Solo una obra maestra podría sobrevivir al bombardeo de alabanzas que se le dirigen desde la nota de presentación. En la Comunidad del Anillo es un libro extraordinario. Sin embargo, por mi parte, no pude evitar ciertos sentimientos de desilusión. Quizás esto es en parte consecuencia del estilo, del todo inadecuado al tema, pero quizás es más consecuencia de la falta de densidad humana y profundidad que el tema exigía. Continuamos con otra crítica negativa, este, en este caso es J.W. Lambert en el Sunday Times, el 8 de agosto de 1954. Y dice así, una caprichosa bobada con mensaje, no. Avanza con una fuerza narrativa y pictórica que lo coloca por sobre ese nivel. ¿Un libro brillante para niños? Bueno, sí y no. Eso es lo que dice Lambert en el Sunday Times. Son críticas negativas que Tolkien acusa a que el libro se haya publicado en tres partes en vez de en una, ¿no? sobre todo en lo referente a, esa, a ese estilo narrativo. A esa falta de continuidad, él de hecho lo cataloga como demasiado jovítico Al final, la comunidad del anillo, si lo recordáis, prácticamente el primer libro dentro de la comunidad del anillo es eh, Los hobbits. ¿no? Hasta que no llegamos a Rivendell, no comienza realmente el viaje ¿no? o la aventura. A continuación, tenemos las críticas positivas. Tolkien se agarra a ellas. Sheridan escribió en Truth, el 6 de agosto de 1954, lo siguiente: Es una obra asombrosa ha añadido algo no solo a la literatura mundial, sino también a su historia. La crítica a Tolkien seguro que... La le, le lo, vio, lo vio venir, ¿eh? Es un visionario. Completamente. Howard Spring escribió en Country Life el 26 de agosto de 1954. Esta es una obra de arte. Tiene inventiva, fantasía, imaginación. Es una profunda parábola de la incesante lucha del hombre contra el mal. También esto le tocaría en el corazoncito a Tolkien. Después tenemos a Fosset en el Manchester Guardian, el 20, el 20 de agosto del 54. El señor Tolkien es uno de esos narradores natos que hace que sus lectores abran grandes los ojos como niños en espera, además. Oh, también muy bonita. Y el Oxford Times, firmada por eh, CHH, que no he encontrado quién era, el 13 de agosto de 1954, una crítica muy pequeñita que dice: extraordinario y con frecuencia hermoso. Entonces, bueno, pues tenemos las dos, eh, digamos que sobre los platos de la balanza están tanto las críticas negativas como las positivas. Pero todo Tolkien acusa mucho a esa falta de continuidad, a esa falta de no haber podido publicarlo todo conjuntamente. Eh, eh, digamos que se resguarda en eso, ¿no? Para solucionar un poco esas críticas negativas. No sé si quieres añadir algo más. ¿Qué te ha parecido? Pues es interesante, la verdad es interesante ver las primeras críticas que le hacen incluso que hoy en día algunas de las críticas que la gente le hace al señor de los anillos siguen siendo parecidas como esa por ejemplo de que en la comunidad del anillo hay gente que no consigue pasar sí. de ella efectivamente o esa falta de ritmo no el estilo que el estilo porque el estilo que tiene tolkien al final es un estilo épico mítico pero que no se cumple en el primer libro no este libro que está más centrado en los hobbits eh, no tiene el mismo tono que tendrán el resto de la historia, ¿no? Sobre todo cuando estamos pues, eh, primero en el bosque cerrado, luego en el bosque viejo. Es otro tipo de estilo más asociado al hobbit, muchas veces se ha nombrado, ¿no? Es estilo de aventuras es más de cuento infantil, cuando aparece Tom Badil o los tumularios, que luego cuando nos metemos ya pues, en eh, las vidas de Moria o en Amongé, en el abismo de Helm, etc. ¿No? Entonces sí que son. Yo entiendo todas, ¿no? Entiendo las negativas y las positivas. Sí, además, de momento no parece que no se las topa demasiado mal. No, 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 para nada. Perfecto. Y la siguiente carta, pasamos a ella, sería la número 150, esta es un poquito más corta, me tocaría también a mí. Ponemos el banner, listo. <laughs> eh, una nueva carta, en este caso la editorial, a Elena Nangwin, datada el 18 de septiembre de 1954. Dice así. Lamento no tener ninguna copia que enviar para los apéndices. Todo lo que puedo decir es que haré lo posible para disponer de ella antes de fin de mes. Mi dificultad es la indecisión y los consejos conflictivos en la selección de entre un material demasiado abundante. He dedicado mucho tiempo inútil en el intento de satisfacer las desafortunadas promesas del prólogo. El índice ha avanzado de manera rudimentaria hasta la mitad del volumen 2. Para los alfabetos reducidos a la forma más simple harán falta bloques. Lo más urgente es quizás un mapa de la región de Gondor. Espero que mi hijo Christopher haga uno a partir de mis borradores lo más pronto posible. Bien, está escribiendo a la editorial, explicándole cómo, o, cuáles son los avances respecto a los apéndices. Como sabemos, al, hemos leído en cartas anteriores, el, la extensión del retorno del rey era algo más corta que la del resto de libros, de manera que se promete sumar, eh, para equiparar en extensión al resto de libros, sumar con una serie de apéndices donde vendrán pues, genealogías, e alfabetos, etc. Y esta es la promesa de la que habla Tolkien. Es una promesa que vimos ya en la carta 137 eh, y bueno, es básicamente una nota que ellos van a añadir en la Comunidad del Anillo, en esa primera edición de la Comunidad del Anillo. En donde dirán, en el último de los volúmenes aparecerán árboles genealógicos, un índice de nombres, palabras extrañas con alguna explicación y además una breve exposición sobre lenguas, ¿no? Eh, además de alfabetos, calendarios, de todo. eso. Ahora estamos más acostumbrados, pero entonces no, no había. Así que ellos lo van a prometer para el volumen 3 y es en estos momentos, septiembre del 54, con todo quien se está eh, enfrascando y teniendo problemas, sobre todo, al principio con, los, con las genealogías, ¿no? De hecho, eh, ahora ya sabemos que cuando se, publique el cuando se publicó el Retorno del Rey en 1955, aparecerá todo lo que hemos dicho, todo lo que se prometió en ese prólogo de la Comunidad del Anillo, salvo el índice onomástico, salvo el índice de nombres. ¿Vale? Ese por extensión lo van, a, lo van a eliminar. Y poco más, esta carta, como he dicho, era cortita. No tengo nada que comentar. Pues listo, continuamos. 151. Let's go. Vamos allá. Pues ahora me toca a mí, como he dicho antes, la carta 151 que está dirigida a Hugh Brogan del 18 de septiembre de 1954, otro viejo conocido. Así que voy a empezar con ella. Si quiere mi <coughs> perdón. <laughs> si quiere mi opinión, parte de la fascinación del Señor de los Anillos consiste en el panorama de otras leyendas e historias de las que esta obra no contiene un indicio preciso. Por el momento, dejémoslo estar allí. Si la obra tiene un defecto que yo mismo puedo percibir con claridad, es que quizá he sobrecargado la parte primera con el intento de describir la escena y el marco histórico durante el curso de la narración. Por supuesto, de hecho, este marco ya existe, esto es, está escrito y ha sido escrito primero, pero no logré que se publicara en orden cronológico hasta, y a no ser que pueda encontrarse un público interesado en la mezcla de las leyendas élficas y númenoreanas con los hobbits. El hecho de que usted prefiera a los goblins, trasgos, por sobre los orcos, implica una cuestión muy amplia y un asunto de gustos. También quizá una pedantería histórica de mi parte. Personalmente prefiero a los orcos, pues estas criaturas no son goblins, ni siquiera los goblins de George MacDonald, a los que en cierto grado se parecen. También lamento ahora profundamente haber utilizado elfos, aunque esta es una palabra lo suficientemente adecuada en su sentido original. Pero la desastrosa desgradación de esta expresión, en la que Shakespeare desempeñó un papel imperdonable, la ha sobrecargado de matices lamentables casi imposibles de superar. Espero poder incluir en los apéndices del volumen 3 una nota sobre la traducción en la que se aclare la cuestión de las equivalencias y los empleos que hago, sobre, que hago de ellas. Mi dificultad ha consistido en que, como he tratado de presentar una especie de época olvidada con sus leyendas e historia, todos los términos específicos estaban en una lengua extranjera sin equivalentes precisos en inglés. Le estoy más que agradecido por una cosa. Aparte de una línea aparecida en, en el Manchester Guardian, nadie más se ha referido al hecho de que en el libro hubiera versos, o al menos no lo creo. No hay intención de que Frodo sea otro Bilbo. Aunque su estilo inaugural no deja de parecerse del todo, pero es más bien el estudio de un hobbit quebrantado por el peso del miedo y el horror. Quebrantado y al final convertido en algo por completo diferente. Ninguno de los hobbits salió de ello en una forma puramente propia de la comarca. Era imposible. Pero ahí está Samsagad, Ganwichi, o Ganji. La Tierra Media es solo inglés arcaico por Eoikonmene, el mundo habitado de los hombres. Se extendía entonces como se extiende ahora. De hecho, como ahora, redondo e inevitable. Esto es en parte la cuestión. La nueva situación, establecida a comienzos de la tercera edad, conduce final e inevitablemente a la historia ordinaria, y vemos aquí la culminación del proceso. Si usted o yo, o cualquiera de los hombres mortales u hobbits de los días de Frodo, se hubiera hecho a la mar hacia el oeste, habría llegado finalmente al punto de partida como ahora. Han pasado los días mitológicos en que Valinor o Valimar, la tierra de los Valar, Dios si quiere, existía físicamente en el extremo oeste, o la élfica isla inmortal de Eressëa, o la gran isla de Osternese, Númenor Atlantis. Después de la caída de Númenor y su destrucción, todo esto quedó eliminado del mundo físico y no fue ya accesible por medios materiales. Solo los Eldar o Altos Elfos podían todavía navegar hacia allí, abandonando el tiempo y la mortalidad, pero sin retornar ya nunca más. Muchas gracias por recordar a su viejo profesor y animarlo con su carta. Sé que 21 chelines es un precio aterrador, pero no olvide que tengo que vender un montón espantable de ejemplares antes de que los aterradores costos queden pagados. El hecho de que no cobre mientras tanto ni medio penique no importará tanto como esto. Si se vende lo bastante, podré publicar más. De modo que súmalo a su gran bondad. Convenza a todos los que pueda de que antes pidan prestada o roben una guinea que un ejemplar. Las ilustraciones resultan demasiado caras, aun si tuviera la habilidad de hacerlas yo mismo y ahorrarme la paga de un artista. Lo intenté, pero ay, solo soy capaz de dibujar muy imperfectamente lo que puedo y no lo que veo. La sobrecubierta es todo lo que sobrevivió de tres dibujos independientes que hice para cada una de las partes. La parte primera iba a ser toda negra con letras rojas y doradas, y los tres anillos Narya en rojo, bilia en azul y Nenya en blanco. Pero fue reducido y los encantadores, me pareció, facsímiles de las tres páginas quemadas del libro de Mazar Bull también desaparecieron. De modo que la gente se hubiera hecho dueña de la cosa al irrisorio precio de 21 chelines. Bueno, pues esta es la carta 151. Esa es una carta que también está ampliada en la nueva edición, también tiene unos tres párrafos y es verdad que aquí la carta parece que entra como muy cortante, si quiere mi opinión, o sea, como que no sabes muy bien de qué va. Sí. Y entonces, pues, el, pues, simplemente contar que en esos tres primeros párrafos que están eliminados aquí que sí que podéis encontrar, repito, en la nueva edición de las cartas, está explicando que se ha tenido que partir en tres partes y que por eso pues, no está contento, porque claro, le falta tal, pero bueno, ya sabemos que todo quien va a aprovechar absolutamente cualquier momento para decir que Silmarillion tendría que haberse publicado, que normal que la, nadie entienda nada, porque claro, él ha tenido que resumir todo en esto y entonces, claro, pues claro, la gente no lo entiende, pero claro, no es culpa suya, es culpa de la editorial que no, les, no le publica. Totalmente. Entonces me, sigue, me encanta porque es que esto... Eh, voy, a ir, voy a ir breve en esta carta porque la verdad es que muchas de las cosas que, hemos tratado, que se tratan en esta carta las hemos tratado en programas, sí. tampoco vamos a estar dándole vueltas a, a, a lo mismo. De nuevo, como hemos comentado previamente sobre la parte primera, de, que es densa, que es más pesada, pues él no quería que fuera así. O sea, la parte primera vendría a ser como la primera mitad. Del libro físico de la comunidad del anillo. O sea, no se nos olviden, el Señor de los Anillos se divide en seis libros, tres volúmenes, un mismo, o sea, una misma obra. O sea, esas son la, las, las diferencias. Entonces, sí que es verdad que la segunda parte de la comunidad del anillo sí que hay un poco más de ritmo, pero la primera, desde que salen de la comarca, van pasando por diferentes y demás, pues puede ser un poco, puede haber un poco de, de pesadez. Sí que me parece bastante así reseñable lo que comenta de los orcos y los goblins. Porque esto siempre ha sido muy comentado. Al final, cuando tú lees el Hobbit, se tss, hablan de goblins, que son trasgos, mientras que en el Señor de los Anillos hablan de orcos. Siempre ha habido esta, esta dicotomía, ¿no? De saber, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son criaturas distintas? ¿No son criaturas distintas? Hay gente que dice, no, si están en Moria son goblins, pero si están fuera son orcos, ya, pero cuando están en Moria el Señor de los Anillos son orcos son palabras distintas goblins, orcs en inglés. Entonces, bueno, pues parece que a Tolkien les inclina más por utilizar el término orcs, de orco, que es al final pues el que más se ha popularizado, no tanto el de goblin, porque al final goblin sí que tiene una connotación dentro de la literatura de los cuentos de hadas y dentro de las mitologías de los diferentes países tanto escandinavos como nórdicos, bueno, también ser lo mismo como los ingleses, o sea, todo lo del norte de Europa. Tiene una connotación. Entonces, la obra de George Macdonald, que es La Princesa y el Goblin, o los Goblins, no sé si eran en singular o en plural, la princesa y el goblin, sí. La Princesa y el Goblin, que es una obra victoriana de la segunda mitad del siglo XIX, ilustrado por este Arthur que tanto le gusta a Tolkien, o sea, que podría ser una de sus grandes inspiraciones dentro de los Fairy Tales, dentro de los cuentos de hadas, que él tanto reivindica como buena literatura, no como simplemente cuentos para niños, esa diferencia que a él le gusta hacer. Pues al final, esto Goblin todavía está muy metido en la, en, la cultura popular, en la cultura popular inglesa. Entonces, claro, pues él sí que quiere hacer una, una gran diferencia entre lo que es un Goblin aquí y lo que vendría a ser un orco o un Goblin orco dentro del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, pues me parece muy, muy guay que haya decidido coger eso. Y lo mismo le pasa con el término Elves. El término Elves, que se vendría a ser, que lo voy a escribir porque se parece al que hemos visto antes, pero no es igual. Aquí en la carta en, en castellano dice elfos, pero nosotros no, no, nosotros no pillamos la diferencia. Es eh, la utilización del término elves. Elves es un, una manera arcaica, que es la manera en la que Shakespeare sí que utilizó esto. Eh, hay una obra de Shakespeare mundialmente famosa, que es El sueño de una noche de verano, en la cual tenemos hadas, tenemos fairies, pero también tenemos elves. Tenemos a Puck, tenemos mm, diferentes criaturas que podemos encontrar sí. aquí. Y entonces estos elfos no son los elfos que nosotros conocemos. O sea, para nosotros creo que nos cuesta todavía más porque todos tenemos esta imaginación, ya sea porque hemos visto las películas de Señor los Anillos, ya sea porque hemos visto Dragones y mazmorras, eh, porque hemos jugado a rol, por mm, 8 millones de cosas, que para nosotros un elfo es una persona, una criatura alta, estilizada, sabia, delgada, vieja, pero largo. O sea, es eso. Pero claro, de nuevo repito, estamos a mediados de los años 50 este tipo de elfos acaba de aparecer. Y entonces coge Tolkien y utiliza la palabra que utiliza Shakespeare para referirse a los elfos, que son criaturas que se parecen más a Dobby que sí. a lo que viene a ser un elfo en El Señor de los Anillos. O sea, criaturas más pequeñas, malas, mmm, con triquiñuelas, cosas así, más estos elfos que podemos encontrar también en la mitología nórdica. Entonces, claro, él se arrepiente y dice, claro, es que la gente va a leer esto y se va a estar pensando que es una cosa que escuchirrimizada. cuchirrimizada. Y no está el rey elfo o la, majest... Me sale majestas, perdón. la majestuosidad que puede tener un elfo del Señor de los Anillos o una elfa sí. del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, pues esto es lo que él viene aquí a decir de, oye, pues no tendría que haberlo hecho, pero el, el querer utilizar ar... formas arcaicas para que evoque una mitología o un escrito pasado es lo que le hace que que caiga en estas cosas, pero bueno, es lo que... Claro, el, el, eh, hay que tener en cuenta, como tú dices, que estamos en los años 50 y es una obra que fundamentalmente está eh, concebida para el lector anglosajón, el lector anglosajón que ha crecido, ha ido, a, en este caso, a su college, al, al instituto y ha estudiado a Shakespeare. Y ha estudiado estas obras, como el sueño de una noche de verano, la tempestad también aparecen. Y entonces tienen una idea muy, muy concreta del, alf, del hada o el elfo victoriano, ¿no? eh, que es, pues como tú has bien señalado, como pueda ser Puck. Entonces ahí encuentra Tolkien ese problema, ¿no? Eh, estos no son esos mismos elfos. Y luego, eh, con tu permiso, añadiría que incluso en el Hobbit, en esa diferencia entre trasgos y orcos, eh, el propio Tolkien eh, tiene problemas, porque sí que habla siempre en términos de trasgos, pero luego, cuando Thorin encuentra la espada, le dice: eh, el Ron, esto es Orcrist, vendedora de trasgos, pero Orc es la raíz de Orco, ¿no? Entonces también para él es indiferente, pero entiende que haya confusión, porque de una obra a otra se, se cambia de trasgos a orcos. Y pues, por ejemplo, en El Hobbit, lo hemos comentado un montón de veces, ¿no? Cómo la idea de Tolkien del elfo va cambiando, es cambiante. En los años 30, en 1937, cuando él escribe El Hobbit, Thranduil es un elfo muy distinto a lo que vamos a ver después en El Señor de los Anillos o lo que veremos después en El Silbadillo. Mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Mucho más divertido, eh, mucho más bromista, eh, se ríe de los enanos, les provoca, más parecido a, a Puck. Efectivamente. Sí, sí. Y pues pues, continuando con la carta, vemos que Manchester Guardian... Um... Ha sacado una crítica sobre los versos. No se nos olvide que a Tolkien le gustaba mucho la poesía. Yo he escuchado de todo y no tengo ni idea de poesía. Entonces hay gente que dice que es muy buen poeta, gente que dice que su poesía no es muy válida. Bueno, a gustos los colores, ya está. <laughs> Yo he escuchado las dos cosas, pero bueno, parece que la poesía de Tolkien había pasado algo desapercibida. Pero bueno, parece que aquí en el Manchester Guardian sí que tiene así una relevancia. Esta comparación entre Frodo y Bilbo, que va a ser bastante recurrente, ya empieza de, pues vuelvo a tener aquí un personaje protagonista que es un hobbit. y viene a ser lo mismo? No, no es lo mismo porque el peso, el terror, ya, pero esto a la gente le va a costar. Le va a costar porque tiene muy interiorizado lo que es un hobbit en base a, Bil a Bilbo. Y al final, como los dos personajes protagonistas son hobbits, pues le va a costar. Luego que he visto tu cara cuando he pronunciado el griego. Wow. Es más que dejarme siempre todas las cartas en las cuales tengo que hablar raro no, no, no lo sabía. y de hecho yo como leo un pdf lo he tenido que buscar aquí mientras leías porque en el pdf me aparecen cuadritos me pone aquí, ¿sabes? y claro aquí ya lo he visto que era en griego y me he quedado loquísimo las lo has hecho súper bien vamos bueno he de decir que lo he pronunciado como si fuese griego antiguo yo creo que aquí hay una letra que en griego moderno se pronuncia como una i entonces sería más yo y hoy con meni yo he pronunciado yo con Mene, pero bueno. He intentado buscar qué es, era como ama de casa, según Google Translator, entonces no tenía absolutamente ningún sentido. Entonces, bueno, según él viene a ser el término cálculo para tierra media, entonces nos vamos a quedar con ello y ya está. Porque la verdad ¿Sí? es que no, no me he puesto a buscarlo. O sea, sé leer y se me ha olvidado el griego. Entonces, <laughs> en fin. <risa> 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 De nuevo hace un súper resumen de qué es la caída, el fin de la segunda edad y el comienzo de la tercera edad. No voy a volver sobre este tema, de verdad. Tenemos una, un programa súper extenso, sobre una carta súper extensa, en el cual resumen todo el Silmarillion, de verdad. Os remito a ese programa en el cual podéis escuchar todo esto. No ha cambiado nada, o sea, sigue siendo la misma porque no ha escrito más. Eh, luego me, me llama la atención su problema con que cueste 21 chelines. O sea, en, estas primeras, en estos tres primeros párrafos que están eliminadas, sí que, de esta, de esta carta, sí que él hace referencia a cuánto iba a costar originalmente, si fuera un volumen único, que si iba a costar tres libras, que le parecía una barbaridad, Pero tú ahora te echas las manos en la cabeza, ¿sabes? Porque dices 21 chelines. Yo he buscado cuánto son 21 chelines, porque ni tú ni yo hemos vivido con chelines. No, y yo puedo tener más o menos claro cuánto es una libra, pero a euro. Entonces, para que nos hagamos una idea, eh, me he metido en la página web del gobierno británico que tiene una tabla de equivalencias. Uh -huh. Y entonces aquí dicen que un penique, pero una libra serían 20 peniques, ¿vale? vale. Y un chelín sería. A ver, perdón. Una libra son 20 chelines y un chelín uh -huh. son 12 peniques. Vale. Entonces vendría a ser como un poco menos de dos libras. ¿Vale? De, de 1954. Claro. O sea, un pelín, pero un pelín más de una libra. Porque si son 20 peniques son una libra, pues de 1954. Los, los chelines se utilizaron hasta el año 70. O sea, uh -huh. para que os hagáis una idea, ¿eh? O sea, yo he calculado así a ojo y he pensado que podrían ser como unas. No, no, he calculado a ojo, he calculado mal. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo este libro cuesta. Mira, no lo pone aquí pero vamos, que cuesta como 20, casi 30 libras, ¿sabes? O 30 y pico libras. O sea, no me acuerdo ahora cuánto cuesta, pero poco es una idea. No. <laughs> o sea que, y de tamaño, pues hubiera sido casi el doble, porque eso son 500, pues... Uh -huh. O sea, habría sido una cosa, si ya cuesta que alguien se comprase 21 chelines, imaginaos lo que hubiera costado que un libro costase entre 2 y 3 libras. O sea, eso ya hubiera sido algo que se hubiera ido de las, de las manos, uh -huh. de las manos para cualquier persona de a pie. Eh, una vez más, eh, habla de esas portadas que Amro ya nos contó en otro programa, entonces no vamos a volver a estas portadas. Amro ya nos contó cuáles eran las portadas originales que él había diseñado. Una vez más, volvemos al libro de Mazarbul, del cual Amro también nos habló en otro programa. Entonces, no, no voy a comentar ya nada más porque, de verdad. Ya lo hemos visto, es, sí. Es, es, sí es, pero que es que es algo que, con lo que ya hemos tratado. Entonces, así os veis, programas antiguos. Eso es. Eh, todos colgados en YouTube, con muchísimo cariño Con muchísimo amor <laughs> eh, Sobre todo porque, claro él, Tener en cuenta que escribe a distintas personas Y a todas les cuenta Sí, sí, yo tengo la historia de Númenor escrita En cuanto, puede, en cuanto pueda me la, la publico, vamos, ah, pues, en cuanto me dejen Y tenía además un montón de, Y a todo el mundo le cuenta lo mismo ¿no? Al final es eh, el año 54 Ya tiene casi, tiene más de 60 años Ya empieza a ser Abuelo Cebolleta Ya se repite, nada, no, hombre, no, todavía le queda, pobre y, y listo, ¿vale? ¿Quieres que demos el salto a la siguiente? Sí Muy bien Carta número 152, será la última de hoy ¿Vale? Eh, es una carta a Rainer Hepenstol De la BBC El canal de radio y televisión Datada el 22 de septiembre de 1954 En la introducción de Humphrey Carpenter Dice así el diálogo dramático de Tolkien, The eh, Homecoming of Bernard, fue emitido el 3 de diciembre de 1954 por la tercera cadena de la BBC. Rainer Heppenstall, el productor, le había preguntado a Tolkien qué dialecto debían adoptar los actores. Tolkien contesta. Sí. <laughs> en cuanto al diálogo en inglés, no es necesario adoptar tono dialectal alguno, ni ninguna cualidad rural. No hay intención de que exista ninguna diferencia de lo que nosotros llamaríamos situación social entre los interlocutores. Uno requiere una voz algo más joven y alta y el otro más vieja y más profunda. La diferencia existente entre ellos es más de temperamento que de clase. El joven trovador rompe a hablar en versos formales y, por tanto, utiliza un estilo arcaico, como lo haría cualquier capaz de versificar por entonces, cualquiera capaz de versificar por entonces, y como el mismo Tidwall, lo hace cuando se burla de Torgel. No se indica tampoco de qué parte del país proviene uno y otro. De hecho, es mucho más probable que Torgel hubiera venido de la región oeste del centro de Inglaterra, como muchos de los que cayeron en Maldon. Pero en un periodo en que el dialecto solo señalaba el lugar de origen y no el rango o la función, y de cualquier modo los detalles de gramática y las vocales no tenían implicaciones sociales, sería mejor evitar toda rusticidad moderna. En cualquier caso, toda característica anglo-oriental sería anacrónica, pues no existía entonces la fusión de los elementos daneses e ingleses que las produjeron. Todavía no se había llevado a cabo. Lo he leído un poco mal, perdón. La fusión de los elementos daneses e ingleses que la produjeron y que todavía no se había llevado a cabo. Y el Essex de los sajones orientales era y es una cuestión muy distinta de Northfolk y Southfolk. Vale, leído ahí un poquito a regular, pero bueno, más o menos se entiende. Lo que viene a contar aquí Tolkien es, eh, bueno, pues, eh, le están preguntando para hacer una, un programa de radio sobre el hijo de Beornod, que voy a enseñar porque me lo han traído los reyes, ha publicado recientemente Minotauro en castellano, ¿vale? Es el ensayo sobre la batalla de Maldon y el poema El regreso de Beornod. Y entonces le están preguntando sobre qué tipo de dialectos deben usar... Los interlocutores. Entonces él dice que no debe haber diferencia, ¿vale? que una persona es más anciana una más joven, pero que no hay una diferencia eh, de clase como tal. ¿no? Entonces, pues da una explicación. Me preguntaba antes a Aredel, vamos a intentar poner un vídeo de YouTube. Espero que Twitch esto no lo tire. <laughs> y, y a ver si lo podéis escuchar. ¿vale? Es directamente la voz de Tolkien hablando o narrando, mejor dicho, declamando el poema, la primera parte, donde hablan Tidwall y Torgel A ver si lo puedo compartir. ¿Pero quiénes son Torgel -Tor y Tidwall? Tidwall. Ah, no tengo ni idea. Es que no lo he leído aún. No lo he leído, ¡Ah! ¡Ah! <laughs> no lo he leído aún. ¿Sabes? O sea, sé se de se que va la batalla de Maldon un poco, pero. claro, digo, yo sé que va la batalla de Maldon, pero es verdad que yo tampoco me lo he claro. leído y digo, jo, qué lleno, lo va a contar, perdón. Y tengo entendido que son, son supervivientes de la batalla de Maldon, algo por el estilo, pero, pero no sabría decirte. ¿Vale? Vale. Me llegó antes de ayer. Pues te el tiempo que no es tan largo. Claro, hombre. Vamos a decir. Si no ha te venido a modo. trabajar. Compartir pantalla. Sí. Y... Esto es. Espero que lo podáis escuchar. A ver, lo tienes que subir. Lo tienes ahí. Perfecto. Vamos allá. Yo lo subo. Homecoming from home, Bjork North Birchtown Sun. Oh, what do you want? hell take you. Speak. Charger, I know you by your teeth rattling. Why Tia, you? the time seemed long alone among the lost. they lie so queer. i have watched and waited till the wind sighing was like words whispered by waking ghosts that in my ears muttered. it's dark. it's dark and doom coming. there's no light left us. a light kindle and fan the flame. lo! fire now wakens. hearth is burning. houses lighted. men there gather. Out of the mist they come through darkling doors where a doom waiteth. Hark, I hear them in the hall chanting, stern words they sing with strong voices. Heart shall be bolder, harder be purpose, more proud the spirit as our power lessens. Mind shall not fault nor mood waver, though doom shall come and dark conquer. Hey, what a bump, Tita. My bones are shaken and my dream is shattered. It's dark and cold. Aye, a bump on the bone is bad for dreams and it's cold waking. But your words were queer, Tortel, my lad. With your talk of wind and doom conquering and a dark ending, it sounded fay and fell hearted and heathenish too. I don't hold with that. It's night, right enough. But there's no firelight. Dark is over all and dead is master. When morning comes, will be much like others. More labor and loss till the land's ruined. Ever work and war till the world passes. Ah, tú lo has escuchado bien, ¿no? Sí. Vale, vamos a dejar de compartir. Y listo para que la gente se haga una idea él tú tienes mejor oído que yo él no hace una diferencia sí un poco de tono quizá pero no hace una diferencia en su inglés en ese inglés arcaico que usa hace una sutil es sutil, sutil ¿no? sí pero la hace hace una diferencia una diferencia entre los dos un poco para que se luego me hace sí. mucha gracia porque se escucha <laughs> cómo está edith abriendo y cerrando cajones <laughs> Fondo, y ¿no? Luego al ¿no? final también. Claro, él debe estar con una especie de magnetófono, me lo imagino así, ¿no? Y, y está grabándose, leyendo, y, y claro, pues sus hijos o su mujer abriendo cajones, haciendo ruido, y entonces le, le imagino dándose la vuelta y oh, caramba, hombre, por favor! Pero bueno, bueno. Pues como aquí sí. salen nuestros gatos, como ha así es, decidido sacar a salir ahora este, o sea que. 70, 70 años después las cosas no han cambiado, entonces. Así que bueno, eh, para que la gente se haga una idea. Como te decía, pues no he podido leerlo aún, ¿vale? Eh, así que ya lo contaremos. Como esto sí que irá apareciendo en cartas sucesivas, si es un libro cortito, yo me lo leeré pronto. ¿vale? Además, es de los que a mí me gusta, y esto arruba Minotauro, es de agradecer muchísimo, porque aparece, no sé si lo has visto, a ver si se puede ver. Es ese tipo de maquetación en la que viene en inglés y en castellano. Pues mira, justo cuando estaba leyendo lo estaba pensando, digo, la habrán hecho edición bilingüe, entonces me alegro, pues a lo mejor si me lo compro. Sí, es bilingüe completamente, entonces es de agradecer porque puedes apreciar eh, la literación, eh, la propia métrica, etcétera, en inglés y luego puedes ver la traducción al instante, no tienes que. Hay que ver qué bien lee, qué bien lee este chico. Sí, eh, sí, sí. Sobre todo que tiene una voz súper profunda, ¿no? Y es súper. Está guay, está guay, sí que está guay. Por eso quería ponerlo. Ahora sí que espero que nos, nos lo tiren. Pero bueno. Bueno. Ah, Hablando de, de tirar <laughs> Hablando cosas Hablando del Rey de Roma. Tú va con el tazo. Ay, Dios mío. Las de Gawain. <laughs> Así que nada más, eh, aquí acabaría la carta. Bueno, simplemente reseñar que, y esto nos va a pasar muy a menudo ahora, ¿de acuerdo? Esta misma carta también está ampliada, ¿vale? Es la 152, pero bueno, esta ampliación es un. las poquitas líneas en las que eh, Tolkien se disculpa por no haber contestado antes a rainer Hepenston, al productor de la BBC. Entonces. Estas eliminaciones, eh, lo comentábamos en el programa de la Estelcon, las hace Jampi Carpenter porque considera que no son relevantes para lo que es el núcleo de la carta. Entonces, la mayoría de ellas se eliminan simplemente pues, porque son disculpas o porque son presentaciones o cosas que luego realmente no tienen un interés para el lector medio. Pero bueno, las podéis encontrar en esta edición ampliada y revisada, eh, que ahora mismo está en inglés, pero que nos comunicaron que pronto saldrá en castellano, desde el Minotauro con una nueva traducción. Por completo. Así que nada más. Eh, ya para finalizar el programa, el próximo tenemos que ver cómo lo dimensionamos, pero toca una carta un poquito grande, ¿vale? Ya con dudas y aclaraciones muy chulas sobre la inmortalidad y el libre albedrío en el señor de los anillos. Y nada más. Eh, no sé si tenemos programas, tenemos programas en la Sociedad Tolkien de Twitch próximamente. No, creo que el, el siguiente es el nuestro. Vale. Que serán un par de semanas, veintipocos mm -hmm. de septiembre. es de septiembre. Roslo, por pues... favor, <laughs> <para Namrod. risa> De enero, de enero. Vale. Ha empezado el año, pero ¿Sentiro? a ver, sabes que hay es gente que empieza el año en septiembre y otros en enero. Pero... Totalmente, totalmente. Pero si yo, la gente se confunde ahora, cuando escribe pone 2023 en vez de 2024, yo pongo 2016. Así que <laughs> que imagínate. Enero. <laughs> Así que nos vemos entonces. Muchas gracias a todos eh, por asistir, por vernos eh, pues desde la Sociedad Tolkien Española, desde España, desde también América del Sur, América Central. Cualquier duda la podéis dejar plasmada en tweets, en Twitter, en las redes de la Sociedad Tolkien Española, en YouTube, que estaremos encantados de, de resolverla. Así que nada más, muchas gracias, Aredel, y muchas nos vemos gracias, en un par de semanitas. ¿El ending? Sí, sí, lo tengo aquí ya, estaba ahí como... Gracias. Besitos <laughs> bueno, a todos. Namarie. Namarie.